Hola héroes de la Trifuerza, bienvenidos al canal de Barbillecía. Aquí continuamos en nuestra guía de Majora's Mask y vamos a terminar esta misión secundaria de Anju y Cafei. Lo habíamos dejado en este punto, escuchando la última historia de la abuela que nos había dado como recompensa una pieza de corazón. Tenemos 3/4 de corazón, con una más completaremos el corazoncito número 14. Bueno, pues estamos prácticamente a las 9 del último día. Vamos a ir a la zona del lavadero para entrar en el escondite de Cafei. Pero no nos vamos a encontrar a Cafei, nos vamos a encontrar a otra persona, al vendedor de la tienda de curiosidades. Y a partir de ahí se irán desencadenando nuevos acontecimientos. Ahí estamos en el lavadero. Ahora la puerta no estará cerrada, así que podemos entrar cuando queramos. Y una vez dentro, lo dicho, vamos a hablar con este señor, que es el de la tienda de curiosidades. ¿Eres el chico del gorro verde? Tengo un mensaje de Cafei. Lo conozco desde que era muy pequeño, pero cuando se apareció tan joven en ese pequeño cuerpo de crío, no creía lo que estaba viendo. Solo necesité mirar la careta de Keaton que llevaba para darme cuenta de que estaba viendo a mi viejo amigo. Le entregué esa careta hace mucho, cuando era el pequeño Cafei. No sabía que la había guardado durante tanto tiempo. No estoy seguro del porqué, pero quiero entregarte esto. Y nos dan la careta de Keaton, que nos va a ayudar a conseguir una pieza de corazón. Bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Este es el recuerdo para nosotros, pero nos la quedamos igualmente. Cafei dijo que quería que le llevaras esto a su madre. Y nos hacen entrega del envío especial a mamá. Tenemos dos opciones para este envío, pero luego las vamos a ver. Un cliente vino la pasada noche a mi tienda. Cuando Cafei lo vio, su cara cambió de color y salió corriendo detrás de él. Ese hombre es un codicioso ladrón llamado Sakon. Creo que es del pueblo de Ikana. Vale, pues ahí nos da nuevos datos, actualiza nuestra lista de eventos del cuaderno. Y bueno, ¿qué podemos hacer con el envío especial a mamá? Tenemos dos opciones. Una, entregárselo a la madre de Cafei, que en el último día estará en el bar lácteo. Y tenemos que hacer la entrega llevando la máscara de Cafei puesta. Y nos dará una botella, que sería la quinta, con una reserva especial de leche súper potente. O la otra, que es la que a mí me interesa ahora mismo, es hacer la entrega de este envío especial al cartero para luego conseguir la gorra del cartero y una pieza de corazón con esa gorra. Pero antes vamos a conseguir otra pieza de corazón con la máscara de Keaton. Tenemos que ir a una zona donde se muevan las hierbas cuando las cortamos, por ejemplo la zona norte de Ciudad Reloj, que está aquí al lado. Nos equipamos con la careta de Keaton y nos la ponemos. Vale, careta de Keaton, perfecto, ahí está. Damos un golpe a las hierbas y cuando desaparezcan nos aparecerá, pues eso, un Keaton. Ahí está. Jijiji, hola chaval, si estás intentando engañarme, déjalo porque es imposible. Los Keaton podemos reconocernos entre nosotros por el lustre de nuestras colas. Pero pareces un buen chaval, déjame ponerte a prueba. Respóndeme a esto, elige una de las tres opciones. ¿Cuál es el nombre de la leche especial que venden en el bar lácteo? Vale, pues nos hará 5 preguntas, tenemos que responderlas correctamente para que nos haga entrega de una pieza de corazón. Las preguntas no siempre van a ser estas, hay unas cuantas y son al azar, así que es cuestión de estar atento y conocerse la historia. Nos preguntaban por el nombre de la leche, pues es Reserva Romani. Ahí está, correcta. A ver, otra más. ¿Cuáles son las palabras mágicas de Tingle? Tingle Tingle, Curulimpa. Esta ha sido fácil. Respóndeme a esto. ¿A qué hora se levanta Romani? Romani se levanta a las 6 de la mañana. Y respóndeme a esto. ¿Cuántos globos usa Romani, la chica del rancho? ¿Pero globos para ella o cuando nos puso a nosotros a prueba? Sí, no debe ser para cuando nos puso a nosotros a prueba porque eran 10. Así que tiene que ser uno. Uno porque...
Ahí, correcto. Respóndeme a esto. Elige una de las tres opciones. ¿A qué hora se va a la cama? Pues se va a la cama a las 8 de la noche. Perfecto. Y nos dan como recompensa, porque hemos contestado las 5 preguntas correctamente, una pieza de corazón. Os vuelvo a recordar que las preguntas son aleatorias, no van a salir estas siempre. Pero bueno, si habéis ido leyendo todos los comentarios que hacía la gente y demás, y habéis ido haciendo todas las historias secundarias que nos hemos ido encontrando por el camino, pues entonces no debería haber ningún problema en contestarlas correctamente. Quizá la de los horarios es un poquito más complicada, ¿no? Porque hay que estar pendiente del horario de la gente. Pero bueno, esas ya las tenemos aquí ya contestadas. Vale, como decía, a mí lo que me interesa es entregarle el envío especial a mamá al cartero para conseguir la gorra de cartero y luego una pieza de corazón. Porque botellas, pues ahora mismo ya voy servida. Y para ello vamos a adelantar el tiempo hasta las 3 de la tarde, que es cuando volverá a la oficina de correos y podremos hablar con él. Canción del doble tiempo, adelantamos hasta las 3, como había dicho, porque ya estoy justo enfrente de la puerta y solo tendré que abrirla. Ahí estamos, son las 3 y 2 minutos, la puerta ya está abierta, son muy puntuales. Y el pobrecito está deprimido. Oh, quiero huir, pero el horario de envíos, oh, es lo prioritario. Pues nada, toma, un envío. Envío especial. Es un sello de correo urgente. Esto es lo que tiene mayor prioridad. Debo entregarlo. Así me gusta, cumpliendo con tu deber. Es para la señora directora de correos. Parece que tiene el día libre según su horario, así que seguro que está en el bar Latte. A la señora directora de correos le encanta Ciudad Reloj, por eso sé que ella no sería capaz de huir. ¡Rápido! ¡Al bar lácteo! Pues venga, rápido, coge tu Batmóvil y vámonos para allá. Os recuerdo que yo no tengo ralentizado el paso del tiempo. Lo ralentizaré un poquito más adelante para que me dé tiempo a llegar al Cañón y Cana antes de que llegue por ahí Sacón y demás, pero de momento está el paso del tiempo normal, para que no se haga tan pesada la espera entre evento y evento. Y aún así, tenemos que ir adelantando el reloj. Bueno, bar lácteo. Ahí está. Ahí tenemos a la señora directora de correos, que es la madre de Café. Y lo dicho, las dos opciones que teníamos, entregarles nosotros personalmente con la máscara de Café el envío especial o dárselo al cartero, pues para que se lo entregue él. A ver, bueno, estamos esperando. Tendría que aparecer en breve, pero yo ya voy a ir tocando la melodía para ralentizar el paso del tiempo. Canción del tiempo invertida. Venga. Pues ahora ya irá un poquito más despacio el tiempo. Sí. Esto es más que nada para asegurarme de llegar a tiempo a donde tengo que ir luego. Vamos a ver, ahí está el cartero. ¿Qué bajas? Venga, sí. Con ritmillo. Me voy colocando ya cerquita para hablar con la señora directora de correos. En cuanto le haga entrega de la carta. Tengo un envío para usted, señora directora de correos. Oh, no puede ser. ¿Sigue aquí? Los envíos de mañana todavía están programados. ¿Qué estás diciendo? ¿Has visto el cielo? Es terrible. Oh, vaya, no me lo puedo creer. Es de Café. Es correo urgente. Soy muy feliz. Algo bueno tenía que llegar al final. Gracias. Huye ahora. Es una orden. Comprendido. Y se va. Pues nada. Vamos a esperarle fuera. Porque ahora que el cartero ya es libre de sus obligaciones porque le han ordenado que huya, saldrá de la ciudad y nos hará entrega de la gorra de cartero cuando hablemos con él. Mira, ahí está. Hay que esperar a que se detenga. Ahí, venga, date un poquito de prisa. ¿No tienes tanta prisa en ser puntual? Pues va, yo también tengo prisa, porque tengo que hacer cosas para llegar a sitios concretos en una hora concreta. Venga, párate. Perfecto, hablamos con él. He decidido huir. Es una orden de la directora de correos. Ahora soy libre. Puedo ponerme mi propio horario. Ya no necesito esto, así que toma.
Y ahí tenemos la gorra de cartero. Vale, pues la gorra de cartero nos permitirá revisar cualquier buzón de Ciudad Reloj. Y la primera vez que lo hagamos, conseguiremos una pieza de corazón. Pero lo haré luego, cuando vuelva del cañón y cana, que tendré tiempo. De momento vamos un poquito justitos de tiempo. Vamos a llamar a Epona, con la canción de Epona, para que nos lleve hasta el cañón y podamos saltar con ella las vallas que bloquean el paso. Ahí tenemos a nuestro fiel caballito. Venga, vamos para allá. ¡Arre, Epona! Que tenemos misiones que cumplir. Hay que salvar la historia de amor entre Anju y Cafei. ¿Y os acordáis de la máscara que conseguimos justo al iniciar esta historia de Anju y Cafei en el vídeo anterior? Vale, pues esa máscara de los ninja, del líder de los ninja, la vamos a necesitar aquí para poder pasar este muro. Bueno, la colina de Ikana es el lugar donde vagan los espíritus con problemas y pesares persistentes. Incluso ahora los espíritus vagan en busca de alguien que les salve. Es una pena, pero no es lugar para alguien como tú. Pero si debes entrar, entonces debes obtener la máscara que contiene el espíritu errante. Cerca del rancho hay dos que llevan puesta la careta de un ninja de Ikana y se dedican a hacer fechorías. Intenta buscarlos. Sin esa máscara no podrás salvar las almas de los espíritus errantes de Ikana. Hasta entonces no te dejaré pasar por aquí. Bueno, pues ahora mismo no vengo en plan salvador de los espíritus. Ahora mismo vengo en plan salvador de una historia de amor, pero sí que necesito pasar por ahí. Bueno, bonita máscara. Esa es la capucha del líder de los ninjas que una vez espiaron en el castillo de la colina. La historia de este sitio está escrita con sangre. Con ella podría ser capaz de hacer venir a los espíritus que siguen vagando. Quizás seas capaz de salvar las almas que vagan por aquí. Yijiji. Bueno, pues tú piensa lo que quieras, pero yo ya te he dicho que de momento no voy a salvar a ningún alma. De momento lo que vamos a hacer es utilizar el árbol reseco que ha hecho aparecer este espíritu. Ahí tenemos un punto de guardado, pero no es un punto de estos de vuelo. Hay que esquivar las piedras que caen y los gorones estos que aparecen por el suelo. Son como piedras gorón. A ver. Y cuando llegamos a esta zona de aquí, bueno, vemos que ahí está Tingle listo para vendernos un mapa si le pinchamos el globo. Pero por ahora no vamos a ir a comprar ningún mapa. Tomamos el caminito que hay a la orilla del río hacia la derecha. Sí, Taya, ya lo sé que tienes cosas que contarme, pero ahora mismo no puedo hacerte caso. Aquí tenemos un vendedor Deku, al cual tenemos que intercambiarle propiedades, o sea, títulos de propiedad de otras flores de Q para poder conseguir esa pieza de corazón que hay por allí, pero ya lo haremos. Y esta es la guarida de Sakon, ¿vale? Escondite de Sakon, con paredes a prueba de bombas y protegido por un sistema impenetrable. Escondido detrás de las rocas nos encontramos a Cafei, que nos dice que ya lo ha encontrado. Está utilizando este lugar como almacén de seguridad para guardar sus objetos robados. Se llama Sakon. Vino a la tienda la noche pasada. Y el almacén donde guarda todas las cosas pues está detrás de esa puerta de piedra. Y solo Sakon puede abrirla. El único modo de entrar es esperar a que llegue. Yo esperaré. Al fin y al cabo le hice una promesa a Anju. Volverá aquí al atardecer. Entonces será nuestra oportunidad. Si nos ve, huirá. Así que tienes que esconderte aquí también. Pues nada, esperaremos aquí a que llegue. Lo que sí que voy a hacer es devolver el paso del tiempo a la normalidad para que se haga menos pesada la espera. Vamos allá, porque no quiero arriesgarme a avanzar el reloj a las 7 de la tarde por si acaso, que es cuando Sakon abrirá la puerta. Así que prefiero esperar, que sé que ocurrirán los acontecimientos como tienen que ocurrir. A eso, que si lo adelanto, no sé yo si nos podemos saltar algo. Pero pasa rápidamente el tiempo. Sobre las 6 y cuarto, 6 y 20, veremos cómo aparece por el caminillo. Así que es importante estar por aquí antes de que Sakon haga su aparición. Porque si nos ve, pues la puerta no la abrirá, digo yo. Míralo, ahí está.
Ahí vemos este peculiar saltimbanqui. La verdad es que la forma de caminar, bueno, entre la forma de caminar, correr de este a saltitos y la de correr del cartero ahí a zancada limpia una vez nos ha entregado la gorra de cartero, menudos andares tienen los personajes de este juego. Bueno, ya está, nos quedan 3 minutos. Está abriendo la puerta, bien. Tampoco es que haya mirado mucho a su alrededor a ver si hay alguien espiando o algo por el estilo. Así que eso significa que tiene trampas dentro. Y ahí va Café, corriendo detrás de él. Venga, nosotros también. No podemos dejar a este niño solo. Que aunque tenga mentalidad de adulto, no lo parece. Se nos cierra la puerta detrás nuestro al entrar. Y mira, ahí hay una careta. Es la careta del sol. Es la que estaba buscando. Pero al pisar el interruptor, se abre la puerta, sí. Pero se pone en marcha una cinta transportadora. ¡Oh, no! Y al bajar del interruptor, se cierra la puerta. ¡Pisa ese interruptor! ¿Qué? ¿Nos estás diciendo lo que tenemos que hacer? Sí, Tai, a veces pasa. Hay algo que hace que la puerta solo esté abierta cuando el interruptor está pulsado. Vale, recibido. Venga, pisamos el interruptor. Y ahora vamos a manejar a Café. Nos van a ir intercalando entre Link y Café para solucionar este pequeño puzzle. Ahí está la careta que sigue su camino por la cinta transportadora. Y tenemos que llegar hasta el final antes de que caiga por ese agujero, porque si no, la historia de Anju y Café pues no acabará con final feliz. Lo primero que hacemos es empujar cualquier bloque para que pulse el interruptor azul. Nos abrirá la puerta de paso de Link. Así que, venga, sí, Taya. No seas tan tiquismiquis, hay que echarle una mano. Soltamos el interruptor azul, venimos aquí, derrotamos a la Babadeku. Seguimos con Café. Cuidado con no pisar los interruptores rojos que aceleran el paso de la cinta. Si os ocurre, hay que pisar uno amarillo para que vuelva a la normalidad. Enemigos fuera con Link. Recuperamos el control de Café. Pasamos a la siguiente habitación. Aquí, importante el orden de los bloques. Este hacia abajo. Nos queda la puerta despejada. Y este hacia la izquierda para mantener pulsado el interruptor amarillo y que la cinta tenga su ritmo normal. El otro, como habéis visto, hacia abajo para pulsar el interruptor azul que abre el paso a Link. Y con Link tenemos que terminar de derrotar a este lobo antes de que la careta avance demasiado. Venga, lobito. Perfecto, ya está. Sí, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Y con Café finalmente pasamos a la sala final, donde pulsamos interruptor azul, retomamos el control de Link y pisamos el otro interruptor azul. Y careta salvada. La careta del sol ya vuelve a estar en posesión de Café. Se nos actualiza también la lista de eventos. Ahí lo tenemos, al escondite del ladrón. Y bueno, aún queda tiempo, debo volver a la ciudad. Pues Café va a volver a la ciudad corriendo, andando, ¿vale? Porque ha empezado corriendo, pero ahora se va andando. Y nosotros vamos a ir volando. ¿Alguna ventaja tenía que tener esto de ser el héroe de la historia? Pues que podemos transportarnos a velocidad de vuelo a los sitios. Venga, tocamos la canción de vuelo para volver a la ciudad. Y Café aparecerá en la habitación de Anju a las 4:30 de la última noche, ¿no? O sea, aún tenemos tiempo. Antes vamos a ir a recoger la pieza de corazón de los buzones. Porque luego incluso tendremos que adelantar el paso del tiempo. Este buzón mismamente, cualquier buzón nos sirve. Ay, que no me he puesto la gorra del cartero. A ver, vamos a ponernos la gorrita del cartero. Ahora sí. Y estás haciendo un gran trabajo. ¡Cling, cling! Se ha depositado un objeto que no es una carta. ¡Cling, cling! Y ahí tenemos una pieza de corazón. Empezamos un nuevo contenedor porque ya habíamos acabado el anterior. Y ahora vámonos a la posada.
donde tendrá lugar el acontecimiento final. Y como decía, vamos a adelantar el tiempo hasta las 4 de la madrugada. A las 4 y media es cuando todo ocurrirá, pero solamente podemos adelantar hasta las horas en punto y además necesitamos un margen para poder desplazarnos. Ahí está, adelantado a las 4. Por ahí, ahí vemos ya venir a Café. ¡Sí, señor! ¡Venga, corre, que tu enamorada te está esperando! Subimos las escaleras y esta es la habitación de Anju, que antes siempre estaba cerrada, pues ahora está abierta. Y ahí tenemos el vestido de novia y el ramo y la otra máscara. Y a la pobre Anju, que ha decidido esperarle. Está, confía en lo que hace. Y en cualquier momento tiene que llegar por ahí Café. Ahí lo tenemos, pero antes vamos a recoger la rupia plateada del cofre. Casi se me olvida. Ahí tenemos otras 100 rupias más. Y la historia de amor llega a su, bueno, a su final feliz. ¡Oh, qué bonito! ¿Lo reconocerá? ¡Oh! Te he visto antes. Es un olor familiar. Bueno, hace mucho, sí, aún éramos jóvenes. Hicimos una promesa, ¿no? La máscara del sol y la luna. Estaba muy contenta. Íbamos a intercambiarlas el día del carnaval del tiempo. Anju, siento llegar tarde. ¡Bienvenido a casa! ¡Oh, qué bonito! Aunque la situación es un poco rara, ¿no? Porque tal y como dice Taya, son amantes, pero parecen una madre y su hijo. Venga, intercambiamos las máscaras prometidas. Pues la unión de estas dos máscaras da lugar a la careta de novios. ¡Ahí la tenemos! Careta que nos van a regalar ahora mismo. Hemos intercambiado nuestras promesas y nos hemos convertido en pareja. Sois nuestros testigos, por favor, aceptad esta careta. Otra más para nuestra colección. Obtenemos la careta de los novios, está repleta de su amor. Por favor, refúgiate, nosotros estamos bien aquí. Saludaremos al amanecer juntos. Sí, claro, al amanecer. Que la luna va a caer sobre tu cabeza, descerebrada. ¿Qué amanecer? Ni que 8/4. Bueno, pues con el diario actualizado, la careta de novios en nuestro poder, vamos a dejar esto aquí. Yo iré a ingresar estas 103 rupias al banco, que para eso me las he ganado. Y volveremos al amanecer del primer día, donde empezaremos en el siguiente episodio, yendo al cañón y cana. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!